Un equipo técnico del Ministerio de Salud llevó a cabo una inspección previa en el Instituto Cardiovascular y Torácico con la finalidad de verificar que la instalación cumpla con los requisitos para su apertura. El Ministerio tiene como prioridad hacer la inspección de estas instalaciones con miras a ese permiso que nos debe otorgar el Ministerio como instalación hospitalaria. En el recorrido se observaron los quirófanos, cuartos de hospitalización, los angiógrafos y otras instalaciones. Recuerde que ya el Hospital COVID ya desde el 12 de abril ha cambiado a Instituto Cardiovascular y Torácico, entonces estamos haciendo nuevamente con ellos, con la gente de la Dirección General de Salud, la evaluación para recomendaciones, preparándonos de manera exitosa para el aval del Consejo Técnico de Salud. Adoptamos las recomendaciones que ellos nos dan, que tienen a bien, y de ahí esperar probablemente en una o dos semanas, antes del 12 de julio, la visita del Consejo Técnico para tener el aval. Caja de Seguro Social.